¡Maldito sucio bastardo! Josefa, no seas así. ¿Por qué me insultas? ¿Cuándo te vuelvo a ver? No me estás viendo. Mírame entonces hasta que te canses. Digo fuera de aquí, tú y yo, solos. Aunque sea una besita. Es que no entiendes, Candelario Mariscal.
Es que no entiendes que no me interesas ni como hombre ni como nada. Déjame tranquila y no me persigas más. ¿Le está molestando este hombre, mija? No pasa nada, papá. Porque será mejor que no la jodan más. Reñar. Minga, lo mismo. Sí, Taita, lo mismo. ¿Hasta cuándo hacer eso, mija? No lo sé. ¿Quién puede saberlo? Si no la jodieras tanto. Ya son 7 lunas igual que el mes pasado. Está con la luna. Demasiada luna, demasiadas serpientes. Y todos los meses 7 lunas, 7 serpientes. Así es. La luna es la luna. Se estira y se encoge dentro de nosotras. Pero la luna no nos pone vendas en los ojos. Mira a nuestra Minga. ¿La ves? Sí. ¿Y qué? Están en ella como maldición. La luna y la serpiente. La serpiente de por fuera y la luna de por dentro. La luna y la serpiente. ¿Y qué? Cualquier día de estos voy a prenderle fuego a la montaña. Así acabaré con todas las serpientes. ¡Con todas acabaré! Así no vendrán a molestar a la Minga. ¿Y las lunas? Acabaré con ellas en sus ojos. O dentro de la tierra, en las vasijas de los bulubulus muertos.
Mejor ayúdame a buscarle un hombre. ¿Un hombre? Sí. Un hombre. Solo un hombre le quitará las serpientes y las lunas. ¡Tenemos visita! ¿Quién? Candelario Mariscal. ¿Qué vendrá a hacer aquí ese hijo de mula? ¡Cierra la boca! ¿Por qué? ¡Hijo de mula es! ¡Y también del coludo! ¡Hijo del malo! ¡Hijo del demonio en persona! Son habladurías. ¡Habladurías! ¡Hijo de cura! ¡Hijo del pecado! El padre Cándido dirá que lo encontró ahí en la puerta de la iglesia. Pero todo el mundo sabe que fue él quien lo engendró. ¡Cierra la boca, Crisanta! Lengua perdida, lengua sin rumbo. Segurito que fue ahí, en algún viaje en canoa. Dice que para ayudar a bien morir a un cristiano. Se encontró con alguna fulana y ahí mismito se dio el gusto. Carne pide carne, ¿o no? Y los curas también son de carne. Va a oír, desgraciada, buscándome problemas. Él oye todo. ¿Cómo no me va a oír? Si es del hijo del mismísimo. Si hasta acá se le siente el olor a azufre. Buenas. Pase, pase, don Candelario. Enseguida le traigo café. Buenas. Bulu, bulu. Me trae por aquí, don Candelario. Está enfermo. No lo sé, Bulbulo. No lo sé. Pero necesito que me ayudes a quitarme un pensamiento. Un mal pensamiento. Es por Josefa Quindales. La mayor de las hijas de Atanasio Quindales. Me gusta, a la buena, palabrita. Pero ella ni siquiera me mira. ¿Sabes que yo tengo que aguantarme las ganas de tumbarla y montármela? Ya sabes, Bulu Bulu. Al Candelario Mariscal no hay ninguna mujer que se le haya resistido. Pero esa, ¿sabes que hasta su padre se oponen por lo que dicen de mí? Que soy el hijo del coludo. ¿Qué estás diciendo, muchacho? ¿Cómo repites esas tonterías que oyes por ahí como si fueran verdad? ¿Cómo no voy a creerlo, Bulu Bulu? ¿Cómo no voy a creerlo si hasta mi padrino lo piensa y me lo echa en cara? ¿Cómo no voy a pensarlo, Bulu Bulu? ¿Cómo no voy a pensarlo? Dime. Si lo que tengo ganas es de ir a Daura y matar a los Quindales y tener a Josefa. Josefa. Esa mujer me está volviendo loco, Bulu Bulu. Me está volviendo loco. Yo no sé cómo me aguanto. Ya no puedo más, Bulu Bulu. Ya no puedo más. Me está volviendo loco. ¿Sabes que te estás poniendo bien buena? Me ha sido muy difícil reconocerte. ¿De veras? ¿De veras?
grande. Y te arrastran mucho lana los muchachos de por acá. A mí nadie me arrastra nada. ¿Y eso por qué? ¿Qué acaso le arrancan los ojos al nacer? Mejor ayúdame a buscarle un hombre. ¡Desgraciado! ¡Sinvergüenza! ¡Déjala, Josefa, en paz! El gran perdido. ¡Hijo de los mil demonios tenías que ser! ¿Me estás escuchando, Candelario Mariscal? ¿Ah? ¡Ya me enteré que fuiste a ver a ese brujo de los mil demonios, Bulbulu! ¡Ja! ¡Santoronto, pueblo de herejes! ¡Hipócritas todos! ¡Que en cuanto les duele la barriga van corriendo a verse dónde Bulbulu! ¡Maldita sea! ¿Tú? Sí. Yo. Yo que no puedo olvidarte. ¿Y por dónde viniste que no te vi? ¿Te escondes para tratar de sorprenderme? Vine por el río. ¿Y tu canoa? ¿Dónde está tu canoa? ¡Suéltame! Vine nadando por el río. ¿Nadando? ¡Desde Santorontón! ¡Mentira! Santorontón está del otro lado. Ningún hombre podría nadar hasta aquí. A no ser que sea verdad lo que dicen, que tú eres... ¿Qué? ¿Que soy qué? ¡Vete! ¡Vete, te desgracio! ¡Yo no quiero nada como un hijo del coludo! Algún día vas a tener que aceptarme, Josefa Quindales. ¡A las buenas o a las malas! ¿Lo oyes? A mí no hay hembra que se me resista. Buenas. Me tengo que ir. ¡Me tengo que...! ¡Ah!
dame fuego. No tengo. Sácalo de tu nombre, Candelario. Fuego es lo que más tienes. Pero cuidado. El fuego que calienta también puede quemar. Me asustaste. Mi padrino está. No, se fue a ayudar a bien morir a un cristiano de por allá. Entonces dame vino. Tengo sed. Ay, como si me subiera fuego por la garganta. Y no me vas a decir que no hay Romelio. Bien puedes compartir conmigo el vino de consagrar. ¡Quiero vino, carajo! Fuego. Necesito fuego. ¿Para qué? Si no sabes usarlo. Es preferible que no lo hagas. ¡Déjalo quieto! No es el fuego que mata lo que debe sacar de ti, sino el otro, el que calienta sin hacer daño. Hagamos esto a mi modo. No, Candelario, no. ¡Sí! Hagamos esto a mi modo. Tú me das el vino de consagrar y yo no le prendo fuego a todo lo que nos rodea. ¿Cómo? El vino. Quiero el vino, Romelio. ¡Largo! ¡Largo! ¡Largo de aquí, maldita sea! ¡Largo! ¡Largo, maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué le hice yo? ¿Por qué me trata así? ¡Quemaste mi iglesia, maldito! ¡Quemaste mi iglesia! ¡Eso hiciste! No quería hacerlo, padrino, se lo juro. Fue como si alguien me empujara. Yo no quería hacerlo. ¡Lárgate de aquí! ¡Fuera! ¡Largo de aquí! ¡No te quiero volver a ver los días que me restan de vida! ¿Me entiendes? ¡Maldita sea! ¡Si te vuelvo a ver, te mato! ¿Me oyes? ¡Te mato! ¿Taita? ¿Qué dice Minga? El hombre Caimán. Está matando.
está? Cabalgando sobre una niña. Ella no puede moverse. Ella... ¡Taita! Dígale que no lo haga. Que no le haga daño. ¡Que no lo haga, Taita! Usted me quiere casar con el hijo del coludo, Taita. Él tiene sangre en las manos, en la boca, entre las piernas. Las serpientes y las lunas él te las quitará. ¡No! ¿Lo ves? ¡Tú no te metas en eso! ¡Me meto porque me corresponde! ¡Es mi hija! ¡No quiero que se case con ese hijo de mula! ¡Él me hará daño a mí también! ¡Mi vestido de novia! ¡Salpicado de sangre! ¡Sangre! 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 Óyeme, muchacha. Habladurías son habladurías. Cosas de vieja con lengua sin hueso. Tú debes casarte para espantar las serpientes. ¿Y las lunas? ¿Quién va a espantarnos las lunas a las mujeres? Se estiran y se encogen dentro de nosotras. ¡Cállate! Sí, me callo, pero me callo porque quiero. Porque de nada vale hablar. Tú domesticarás de ese caballo furioso, lo sé. Le pasarás la mano por el corazón y se lo amansarás. Y si hay algún diablo ahí dentro, tú se lo sacarás, Minga. Porque no hay diablo que aguante el poder de una mujer. Ahora vete a darte el baño de hierbas que te preparen. Te va a refrescar. Está loco, destrozando la noche con sus dientes, rompiendo el río con sus garras. ¡Ay de la noche! ¡Ay de la montaña! ¡Ay de los pequeños animales que le arden en la barriga! El caimán está loco. Se vistió de fuego sangriento. El caimán está loco. ¡Ay de la noche! ¡Ay de los cuerpos! ¡Ay de las venas rotas! ¿Quién soy yo? ¿De dónde salí? ¿Dónde están mis padres? Hijo del coludo. Tiene que ser malo, ¿verdad? Bien malo. Caimán. ¡Vengo a hacerte mía, Josefita Quindales! ¡Josefa! ¡Te perforaré, maldita seas! ¡Te haré pagar todos tus desaires! ¡Te domaré como una yegua! ¡Comer de mi mano como si fueras un perro! ¡Fuera de aquí, hijo del coludo! ¡Fuera! Mi hija no será para ti nunca. ¿Me oyes? ¡Nunca! ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? ¡Te quedaste con la vara al aire! ¡Porque ella ya no anda por aquí! ¡Eso es mentira! ¡Búscala si quieres!
ella. Mátanos si quieres, pero no te diremos. ¡Vete, hijo del malo! ¡Vete! ¡No! ¡No! ¡Maldito! ¿Dónde está ella? ¡Que se lo diga el boludo! No. ¡No! Si ella no pudo ser, lo serás tú. ¡Clotilde! ¡Clotilde!
canoa. ¿Quién? ¿Quién crees? El hijo del mismísimo. El que huele a azufre. Eres terca como burro en poza, Crisanta. Igual que su madre. ¿Qué madre? ¿Cuál crees? La única que ha tenido. La mula Pancha. Cuando llegó a Santo Antonio olía azufre. No digas que no. Hizo el crío y se esfumó, pero lo dejó su olor como herencia. ¿No has pensado por qué dejaron a un crío en cueros en la casa del padre Cándido? ¿Qué cristiana abandonaría a un hijo sin trapos? Solo una bestia capaz de dejar morir del frío a un inocente. Mira que eres enrevesada, mujer. ¡Haz un poco de tu tiempo! ¿Cómo no? ¡Suba! Necesito ayuda. ¿Está enfermo? No lo sé. ¿Y entonces? No lo sé. Por eso vengo a verte. ¿Qué será, no? ¡Crisanta! ¡Mande! Avísale a la minga que tenemos visita. Que haga un café. Yo puedo hacerlo. ¿No entiendes? ¡Haz lo que te digo! ¡Está bien, está bien! ¡Minga! Buenas. Creo que son las culpas. Pesan demasiado. Y yo tengo muchas. Todo el mundo lo dice. Candelario Mariscal suda culpa de la cabeza a los pies. Y la más grande de todas será el incendio a la iglesia. Indignado debe estar su padrino. Digo... Lo está. No quiere ni verme. Buenas. Buenas. ¿Cómo le baña, Crisanta? Mal. Viendo al mundo perdido en manos del maligno. No supo la tragedia de los Quindales. Despedazados, hechos carnicería. Y no se sabe quién es el culpable. ¿Y las niñas desaparecidas? La Josefa y la Clotilde. No oyó hablar de eso. ¡Crisanta! Bestias es lo que son. Puras bestias, derramadoras de sangre. Mandadas por ya sabe quién. ¿No le parece? No es con hierbas que se quitan las culpas, Candelario Mariscal, sino con dolor, con mucho dolor, no con hierbas. Entonces tú consideras que no es como para preocuparse.
De todas maneras, es mi ahijado, ¿no? Todos los días recibo noticias suyas, es verdad. Pero ¿qué noticias, señor? Todos los días está peor, porque cada día tiene más hombres y más armas. Y lo único que deja a su paso es escombros y desolación. Los padres lloran a sus hijos, y los hijos lloran a sus padres, porque viola, roba y mata sin piedad. Candelario Mariscal, siempre Candelario Mariscal. No podemos hablar de otra cosa. Es mi cruz, señor. Es mi quebranto de cabeza. Bien que le enseñé a comportarse como buen cristiano. Bien que traté de guiarlo por el buen camino. Y mira tú. Lo que pasa es que te sientes responsable de él. De él y de todas sus acciones. Estaba recordando cuando era niño. Pequeño e inocente. Lo preguntaba todo. Lo curioseaba todo. Después, cuando creció y venía borracho oliendo a cantina, me mortificaba diciendo que lo que yo necesitaba era una mujer. ¡Qué irreverente era! Va, si tu ahijado tenía razón, Cándido. ¡Por Dios, Jesús! ¿Qué dices? Hay que pensar en todo, Cándido. En lo que hacemos y en lo que dejamos de hacer. Todos son mis enemigos, Canchona. De un lado estamos nosotros y del otro los demás. ¿Qué quieres que te diga? Me he puesto así. Ahora me gusta joder a los de abajo, a los que no pueden defenderse. ¡Entiérrenlos a todos! Con una mano fuera, a la derecha. Así parecerá que se quedan saludándome. Hay que ver las cosas que se dicen por ahí de alguna gente. Parece que el coronel Candelario Mariscal tiene más de 100 hombres ahora. Y todos de bragueta. Malas almas como él. Y dice que están bien armados. Con machetes, hachas, escopetas, carabinas. Y hasta cañones. Y balandras. Más de 100 balandras. Y los que andan con el coronel tienen alas. Alas, cuernos y colas. Hombres grandes como el coronel. Hombres bien bragados, riquísimos. Que se comen los mejores fundillos por donde pasan. Ya no asaltan solo las balandras. Asaltan las haciendas. Y hasta los pueblos. Te va a traernos la desgracia con esa lengua que tiene. No sabe lo que está diciendo. ¿Cómo conseguir todo cuanto le gusta a uno? Los mejores caballos, las mejores embarcaciones, la mejor ropa, las mejores mujeres. Y no tener siquiera que conquistar a las hembras. Si son casadas, el asunto se complica un poco. Pero siempre se puede enviar al marido al otro mundo. Claro.
que las mujeres siempre acaban siendo un peligro. Unas más que otras. Unas más que otras. Claro que el coronel Candelario Mariscal no lo sabe todavía. Es demasiado joven para saberlo. ¿Y ese? ¿Quién es? Yo no recuerdo haberlo visto antes. La verdad, yo ya no sigo con ustedes, canchona. Todos estamos malditos por lo que hacemos. Ayer mismito, cuando nos obligó a enterrar aquellos fusiles en la tierra, con las bayonetas hacia arriba, y dejar caer a los soldados desde las ramas para que se quedaran ensartados, pensé que nos estamos portando como los mismísimos demonios. ¿A ti no te parece haberle visto los cuernos al coronel cuando mata? ¿O cuando se baña en el río? No, yo ya no sigo con ustedes. Estamos a las órdenes del mismísimo. ¡Shh! Déjalo, canchona. Es bueno que la gente hable lo que siente. ¿Y tú qué piensas de todo esto, canchona? Tan canchona. ¡Vámonos! Está bien. Largo. Espera. Mañana un buen desayuno para mí y todos mis hombres. Tú pórtate bien, Caliche. Y después podrás decir que no soy tan malo como me pintan. ¡Largo! Párate ahí, Josefa Quindales. Párate ahí o te encrespo el pellejo. Déjate de pendejadas, Candelario. ¿Es que ya no me tienes ganas? ¿O es que te doy miedo? ¿Le temes a una mujer indefensa? ¿Es que no te das cuenta lo que vengo? A vengarte, ¿no? ¿De qué puedo quejarme, Candelario? Lo que hiciste, lo hiciste por mí, ¿o no? Por mí mataste a mi madre, Candelario. Por mí mataste a mi padre. Por mí violaste a mi hermana. Por mí.
solo por tenerme, solo por juntarte conmigo. ¿Y ahora qué? Tendrás lo que tanto deseabas. ¿Acaso no estoy buena? Sí, Josefa. Bien buena. ¡Coronel! ¡Coronel! ¿Qué? Es hora de irnos. Anoche usted pidió que le avisaran. Ordené que le trajeran el desayuno. Está bien. Coronel, le traigo su desayuno. Está bien, ponlo ahí. Espero que le guste. Me gustará. Espera. Quiero que me lleves donde vive Josefa Quindales. ¿Cómo? Josefa Quindales. Tú tienes que saber dónde vive. Si ella visita la hacienda Los Cocuyos, tan lejos no ha de ser. Estuvo conmigo toda la noche. Pero, coronel... ¿Qué? ¿Te niegas a darle información al coronel Candelario Mariscal? No, coronel. Pero creo que es necesario que usted me acompañe. Unos meses la encontramos mordida por una serpiente y decidimos darle cristiana sepultura. Yo mismo ayudé a cavar la tumba. Por eso le dije que no podía haber pasado esa noche con usted. A menos que... ¿A menos que qué? Murió sin confesarse. Su alma no pudo haberse elevado como la de los demás cristianos. Pueda que sea un alma en pena, una muerta viva. Quizás haya venido a tomar venganza. Quizás. Cándido. Cándido. Dicen que abandonó las armas, que vive en una casa solitario. ¿A qué adivino de quién estás hablando? Dicen que ha cambiado mucho, que ya no es el mismo Candelario Mariscal de hace algunos meses. Pero, señor, ¿quién le quita de las manos toda la sangre que derramó? ¿Quién, señor?
¿Y de lo mío qué, Bulubulu? Lo suyo es muy difícil, Candelario Mariscal. Cuando los difuntos clavan el diente, es muy difícil desclavárselo. Me está volviendo loco, Bulubulu. Todas las noches lo mismo, hasta el amanecer. Ya no puedo más, Bulubulu. Josefa me está secando. Me volví a loco de viva y lo sigue haciendo ahora que está muerta. Déjame consultar, coronel. Ven a verme mañana. Yo te voy a buscar remedio para curarte, para librarte de la Josefa Quindales. ¿No tienes hambre? ¿Qué mal tiene ahora Candelario Mariscal? ¿De qué hablaban tanto? Nada, mujer, ¿qué ha de tener? Hablábamos de las enfermedades del cuerpo, de los males del alma, del espíritu, la diferencia entre la magia negra y la magia blanca. De eso hablábamos. Del mal de ojo, maleficios, amor no correspondido, el trato con los muertos. Eso hablaban. Pero otra cosa pensabas tú viendo a Candelario Mariscal. Pensabas en lunas y en serpientes. ¡Qué maldita seas! ¡No me vas a dejar en paz ni una sola noche! ¿Para qué quieres paz, Candelario? Si no estás muerto como yo. Y ya ves, ni siquiera en este estado puedo tener paz. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? Porque debo cumplir con tus deseos de varón. Me necesitaste. Mataste y violaste por mí. Y después, seguiste matando y violando. Ibas arrasando con todo lo que hallabas a tu paso. Por mí. Siempre por mí. No, Josefa Quindales. Eso no fue por ti. Fue por mí. Estaba tratando de encontrar mi parte mala. La parte. La del hijo de mí mismo. Estaba tratando de saber quién soy realmente. Y lo lograste. No. 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 Tú bien sabes que no.
Déjame. Déjame. Te lo suplico. Déjame. Por lo que más quieras. Déjame. 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 Pobre pibuya, Juan Braulla, vale. Camba mamá, que arriscaron ya. Dijo ya, no cansaba. No, que el chubo, espera. Guagrascura, mi luchus. Si me sirve, mira, vale. Pobre pibuya, Juan Braulla. Camba mamá, que arriscaron. Que mi cuya, vamos ya. No, que el chubo, espera. Guagrascura, mi luchus. He consultado con los santos. Los santos blancos y los santos negros. Me han dicho que el único remedio para ti es... ¿Qué? ¿Qué, Búlbulo? ¿Qué? Tu remedio es casarte, Candelario Mariscal. ¿Qué? ¿Casarme? No. No, boludo. ¿Desde cuándo se ha llevado hierba a los potreros? Dime tú. Coronel, es mejor que se vaya. Haga de cuenta de que no le dije nada. ¿Cómo que me vaya? Haga lo que quiera, coronel. Yo lo sigo respetando. Lo respeto. Pero si no cree lo que le digo, ya nada tenemos que hablar. Nada. Le repito, es mejor que se vaya. Entonces, ¿tú crees que si me caso, la difunta dejará de fregarme? Casarte. Y con todas las de la ley. Casarte. ¿Y dónde voy a encontrar una hembra yo para eso? Es cuestión de buscarla, coronel. Tal vez está más cerca de lo que crees. Tienes razón, Bulubulu. Allá mismo en San Torontón podría encontrar una hembra a mi medida. Claro, coronel. Hembras es lo que sobran. Va a tener que pensarlo en serio. Una hembra que me amarre con todos los nudos. ¿Y por la iglesia? ¿Tú crees en eso, Bulubulu? Los brujos no necesitamos creer o no en estas cosas. Creemos en otras. Si los santos mandan es porque así debe ser. Los santos mandan. Ellos saben lo que conviene. Los hombres no. Los hombres no saben ni dónde tienen la cabeza. Los santos nunca hablan por hablar. ¡Nunca! Hace mucho que no ve a su ahijado, padre Cándido. Piensa mucho en el ahijado, padre. Piensa mucho en él. Tal vez se siente culpable. ¿Culpable de qué? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres? El hambre a veces nos hace decir cosas, ver cosas. ¿Qué cosas? Sombras. De hombres que aman mujeres y mujeres que aman hombres. De mujeres que se abren como frutas maduras bajo el vientre de varón. ¿Qué dices? Aléjese de la tentación, padrecito. Los hombres como usted no deben amar ni mirar con ojos torcidos.
Para los hombres como usted, el pecado de la carne no existe. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿De dónde saliste tú? Los hombres no deben amar, las mujeres no deben parir, los niños no deben crecer, la gente no debe llorar, no debe comer, no debe vivir, no debe morir, no debe soñar. Una caridadcita, padre, para un pobre hombre con el estómago vacío. Una caridadcita, nada más. ¿Puedo darte algo de comer? Ven conmigo. Ya me decidí, Bulu Bulu. Voy a conseguir mujer. ¿Un cafecito, coronel? Gracias. Oye, Dominga. Mandé. ¿Quieres casar conmigo? Estoy hablando en serio, Minga. No estoy bromeando. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Con usted? ¿Que te caigo mal? Entonces... ¿Quieres casarte conmigo? ¿Cómo no, mi coronel? ¡Ya ves, Bulu Bulu! ¡Te jodiste! Ahora, además de la receta, me tienes que dar el remedio. El remedio se lo dará la Minga, coronel. ¿Para qué otra cosa han nacido las mujeres? ¿No es cierto, Crisanta? Claro. ¡Óyeme, Salustiano Caldera! Dígame, coronel. Mañana me voy a casar. A la hora que me dé la gana. Y necesito que me tengas listos los papeles. ¿Usted va a casarse? ¿Con quién? Con Dominga, la hija de Bulu Bulu. ¿La hija de...? ¿Qué? ¿Te parece incorrecto? No, no, nada. Lo que usted diga, coronel. Pero...
¿Y dónde va a casarse? En la iglesia. ¿Dónde más? Hasta mañana. ¿Qué se cree este desgraciado? ¿Que le voy a permitir que profane la casa del Señor? ¡Ja! Si se atreve a venir, lo saco a puntapiés. Y todavía más con la hija de Bulubulu. ¡Una bruja! Cálmate, Cándido. Cálmate. No eres el más a propósito para arrojar la primera piedra sobre tu hijo. ¿Por qué entraste al seminario? Contesta. ¿No fue porque te estaba devorando la lujuria? ¿No fue porque en donde veías unos pechos y una grupa de mujer te volvías como loco y perdías los frenos? ¿Ah? ¡Contesta! Señor, yo acepto que estaba tentado por el demonio, pero me arrepentí. Por eso me fui a confesar con el cura de mi pueblo. Y él me dijo que para salvarme tenía que entrar en la gracia de Dios. Y me aconsejó entrar al seminario. Por eso estoy aquí. ¡Qué disparate, Cándido! Señor, yo me arrepentí a tiempo, ¿entiende? Aún con lo de la madre de Candelario, también me arrepentí. Para mí fue una recaída terrible. Pero me arrepentí. ¿Te arrepentiste de qué, Cándido? ¿De ser quien eres? ¿De ser como nuestro señor padre mandó que fueras? ¿Qué hiciste sino negarte a ti mismo? Negar tu propia naturaleza y traicionar a los demás. Mientes todos los días cuando viene un doliente a refugiarse en ti. Miento por ti, por mi religión, por esta sotana, por esta iglesia, por eso miento. Mientes porque eres un miserable que se somete a la miseria de los demás. Mientes por temor, por prejuicio, por costumbre, por quién sabe qué. Busca a Candelario y dile que eres su verdadero padre y que lo del coludo es solo un cuento. No. No me pidas eso. Por favor. No puedo. No puedo hacerlo. ¿Puedes entregar a la minga al hijo del coludo, Bulubulu? ¿Cómo puedes? No digas eso. Son habladurías. ¿Estás seguro? ¿Prefieres que la muchacha se pase las noches enterrando serpientes? Ya se le pasará. ¿Y si antes la preñan los tintines? Los tintines no vienen hasta acá. ¿Eso crees tú? He visto sus huellas al pie de su ventana. La primera noche había huellas de dos tintines. Dominga no dijo nada. Pero ahí estuvieron. Es mejor que el coronel se la lleve. Tengo miedo. Yo también. Entonces, ¿por qué quieres casar a la minga con el coronel? ¿Por qué con él? Yo no he intervenido en nada. Son cosas de ellos. Ay, déjate de tonterías. De todos los hombres, él es el único que no debía casarse con la minga. Eso lo único que nos traerá es una desgracia. Tengo que hablarlo con la minga ya mismo. Hijita. ¿Sí, mamá? Tú dime, minga. Dinos la verdad. ¿Tú quieres al coronel Candelario Mariscal? ¿Quieres a ese hombre? ¡Al hijo del coludo! No lo sé, mamá.
entonces, ¿por qué le dijiste que sí querías casarte con él? Porque me gusta. Me gustó desde el primer día que lo vi. Él es tan fuerte. Tiene corazón de caimán. Me gusta, mamá. ¿Te gusta? ¡Haya hecho lo que haya hecho! ¡Haya matado a quien haya matado! ¡No! No era Candelario el que mataba. Era el otro. El que no conoce su nombre. Y lo busca en la sangre de los demás. El que no puede verse la cara y piensa que la muerte es un espejo. Yo lo sé. Minga. Piénsalo, hay otros hombres. Me gusta él. Y quiero tenerlo entre mis piernas para domarlo. Quiero domar al ahijado del cura. Quiero poner al caimán a comer en mi mar. Al caimán. Al hombre caimán. A comer en mi mano. Apúrate, Candelario. Como tú digas, Josefa. La noche no nos va a durar toda la vida. Todavía estoy buena. Así es, Josefa. Así es. Vamos, Candelario. Vamos. Dale. Vamos, Candelario. Maldita difunta. Déjame descansar. Solo por hoy. Déjame descansar. ¿Qué pasa, Candelario? ¿Es que quieres guardar lo que te queda para la minga? Bien sabes que ya lo sé todo. Que para no empiernarte más conmigo, buscaste a Bulu Bulu. Y que él te dijo que para sacarte una muerta, lo mejor era una viva. Ya deja de fregarme. Si yo quisiera, te arrancaría los huevos. Pero te los presto hasta mañana que te sigan colgando. ¡Lárgate! ¡Y no me jodas más! Con esta mano, Candelario, con esta mano separaré a ti y a la Dominga. Para siempre. ¿Está bien así? Sí. No hay como las hierbas para refrescar y abrir los caminos. Los caminos de adentro y los de afuera. ¿Eres feliz, Minga? No lo sé, mamá. Lo que sí sé es que todo va a cambiar. Ya no voy a ser la hija del brujo. ¿Te sientes avergonzada por eso, Minga? No, mamá, no es eso. Es... Nunca se lo conté, mamá. Pero ningún hombre se me acerca. Con miedo. Solo dicen, carajo, sí que está buena la hija de Bulu Bulu. Y no se me acerca. Con miedo. El hombre piensa que es como comprometerse con los mismos espíritus. Que le voy a contagiar la brujería o que lo voy a dejar fregado para siempre. El hombre piensa que lo voy a convertir en iguana. En caimán. Sí. Don Candelario no tiene miedo a convertirse ni en iguana ni en caimán, porque ya es iguana y ya es caimán.
Ya nadie podrá decir que la minga va a quedar para que el propio padre le ponga una vela. O para que la disfruten los animales de la montaña. La minga nunca más va a ser carne para los tintines, mamá. Una vez. Nunca le conté para que no se preocupe. Pero una vez, un gringo de esos que van a Santorontón me siguió. Tuve que apurarme para llegar a la canoa y como todavía estaba lejos, me viré. No se me acerque. ¿Pero por qué? ¿Por qué es mejor para usted y para mí? ¿Por qué? Me gustas, palabrita de Dios. Por lo mismo. No se me acerque. ¿Por qué? Porque yo no puedo gustarle a nadie. ¿Qué? ¿No te gustan los hombres? No, no es eso. Y entonces... Es que yo soy la hija de Bulubulu. ¿El brujo? Pues a mí los brujos me vienen guangos. Y me quiso agarrar ahí mismo. Menos mal, yo pude correr a la canoa. Y no me alcanzó. Nunca me lo contaste. Nunca se lo conté para no preocuparla, mamá. Pero ya eso pasó. Hace tiempísimo pasó. Ahora yo me voy a casar con el coronel. Y todas las muchachas del pueblo me van a tener envidia. Y esas muchachas bonitas que van a la iglesia, ellas me van a tener envidia. Además, mamá, voy a saber lo que es la meneadera. La minga. Lindo le ha de quedar. Con esas caderas y esa cintura. Como cuando yo la usaba, ¿te acuerdas? Andabas como vela encendida detrás de mi fundillo, ¿te acuerdas? Esto ya no servirá. Pero esta sí. Le he guardado durante años y años. Para la minga, para la boda de la minga. La boda de nuestra hija. ¿Qué te pasa? Hablo, hablo y no me oyes. Desde esta mañana que abriste los ojos, no me oyes. Sabes que no soporto que no me oigan cuando hablo. ¿Qué mosca te picó, ah? ¿Eh? Anoche estabas contento. Ni siquiera me hiciste caso cuando te conté que las mujeres de Santorontón quieren impedir la boda de la minga y el coronel. Estabas contento. ¿Qué pasa? Fuiste tú el que quiso casar a la minga con el coronel. ¿Y ahora qué? No sé si hemos hecho bien, Crisanta. ¿Por qué? Al fin que el fundillo de la minga es de la minga. Y puede hacer con él lo que le salga de las entretelas. Ay, ¿a qué viene eso ahora, ah? La muchacha lo eligió por su propia voluntad. Nadie le ha metido al tipo en los ojos. Yo también ya me resigné. Tuve un sueño. Una visión de aguas que corrían. De aguas de las que salían serpientes. Como rayos con escamas. Muchas serpientes. Abrían las bocas y sacaban sus lenguas partidas, rojas como sangre. Y había un caimán a la orilla del río. Y entraba al agua y las serpientes la envolvían
Le arrancaban la piel a puritas mordidas. Lo descueraban. El caimán no podía escapar. Las serpientes se lo descueraban, sin pellejo, sin corazón. Sin nada quedó el caimán. Sin nada. Sin pellejo, sin corazón, sin pasado. Sin nada. Sin nada. Sin nada. Reto, Satanás, no me vengas a envolver en tus maldades porque no te voy a hacer el juego. Te lo juro, no te lo haré. Vete. Vete, Candelario Mariscal, por donde viniste. No vengas a perturbar la paz en esta casa del Señor. Aquí no tienes ninguna cabida. Padrino, usted siempre ha dicho que la iglesia se hizo para los pecadores. Yo soy un pecador. ¿Y con qué descaro que lo reconoces? Así nomás, tan tranquilo, como si no hubieras hecho nada. Abusador, asesino de inocentes. Es verdad, la iglesia recoge a los pecadores normales, pero a ti ni con todas las llamas del infierno bastarán para pagar todas tus culpas. Y hablando de llamas, mira a tu alrededor y verás la ruina que te debemos. Mira cómo dejaste este lugar santo donde ahora tú pretendes casarte. Padrino, escúcheme. Necesito casarme. No es capricho. Tengo que sacarme a los demonios de encima. Demonios que me acosan, que no me dejan en paz ni una sola noche. ¿Crees que casándote lo vas a lograr? ¿Ah? Pobre desdichado. Y todavía más con la hija de un brujo. ¿Por qué ahora quieres reformarte después de todo lo que has hecho? ¿Ah? ¿Y tus entrañas? Llena de víboras, alacranes, avispas, gusanos. ¿O es que los años te están volviendo fofo? Comején, tronco podrido. No puedo explicárselo. Usted, al hacerse cura, se hizo un nudo en lo que sabemos. En lo que tiene uno de hombre. Y aunque a veces le gustaría desatárselo, se aguanta. ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! Tú no sabes nada. Yo lo sé, padrino. Yo lo sé. Yo lo he visto. He visto cómo se le encienden los ojos cuando ve pasar una hembra que está buena. Yo lo sé. Porque usted reza y se aguanta. Yo lo sé, yo lo he visto. Con estos ojos que se han de comer los gusanos, lo he visto, padre. ¡Tú no has visto nada! Tú juzgas por ti mismo. Tú que andas oliendo los fundillos y tomándolos a las buenas o a las malas, como si alguien te hubiera dado el derecho para... No soy yo, padrino. Es mi padre. Él me domina. Él me empuja. Él es el que hace que el cuerpo se me encienda cuando veo una hembra que está buena. Es él, mi padre, me domina. Es el demonio, mi padre. ¡Calla! ¡Calla, blasfemo! ¡Yo soy...! Yo te pido que no vuelvas a repetir una blasfemia. Igual. Nadie es hijo del maligno.
que solo Dios puede engendrar. Solo Dios. ¿Entiendes? Después el hombre tuerce o destuerce la madeja de su destino, porque se le ha dado libre albedrío, voluntad. Y ahí el maligno no tiene nada que ver. Usted dirá lo que quiera, padrino, porque fue bueno y se compadeció de mí. Y me crió desde chiquito sin tener ninguna obligación. Pero todo el mundo sabe cómo fue la cosa. Todo el mundo sabe que mis padres son el coludo y la mula pancha. ¡Cállate! Todo el mundo sabe que el mismísimo en persona es mi padre. ¡Cállate! No quiero saber una sola palabra más. ¿Me oyes? Ni una sola palabra más. Yo a usted lo quiero, padrino. Yo lo quiero. Yo no creo eso lo que dice la gente, que usted sea mi verdadero padre y nunca me quiso reconocer. Usted es todo lo que tengo, padrino. Es como mi luz. La única luz que llevo dentro, padrino. ¡Espera! Yo no he dado mi última palabra. ¡Romelio! ¡Romelio! Este siempre se duerme en las mañanas. ¡Romelio! Mande usted, padre. Prepárame mi sotana y mis ornamentos para las fiestas, para los casorios, para los bautizos. A media mañana tendremos una boda. Casada. Y bien casada. Y en la iglesia por el mismísimo padre. Y ya nadie va a poder decir, esa hija del brujo Bulubulo. Ahora dirán, la esposa de don Candelario Mariscal. ¿Qué está murmurando por ahí? Digo que de hoy en adelante las cosas van a ser distintas para nosotros. Para la Minga. Para nosotros.
Padrino. No se preocupe, padrino. Esto tenía que pasarle al hijo del coludo. El coludo no. Eres hijo mío. Mío. Hecho con mi carne, con mi sangre. Mío. Todo aquello que ustedes decían detrás de las puertas es verdad. Este es mi hijo. Yo soy culpable de sus errores. Yo soy culpable de sus crímenes. Perdónenme. Este es mi hijo. Hija.